Soy Roxana Rivero, organizadora de la exposición Guerreras Doradas del Bicentenario, con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Independencia Nacional. Con este trabajo de varias y talentosas artistas peruanas, buscamos homenajear a mujeres que se esforzaron y muchas dieron incluso su vida por esta noble causa desde la Independencia hasta nuestros días. Soy Cintia Rocha, tengo la oportunidad de mostrarles nuestras guerreras doradas del Bicentenario. Sofía Mulanovic ha sido campeona mundial en 3 oportunidades. ¿Se imaginan esa trayectoria desde niña que ha tenido que paso a paso ir avanzando en el camino con tropiezos como todos y seguir adelante para lograr alcanzar todos estos títulos mundiales y reconocimientos que ha tenido y ha logrado a lo largo de su carrera? Y hablando de nuestra antropóloga querida, Ruth Shady, orgullosos de tenerla como ejemplo de dedicación de su vida entera, desde niña, con su padre que la llevaba a sitios arqueológicos y llegar a descubrir esta ciudad milenaria como lo es Caral, en Supe. Es la cultura madre que da lugar a lo que es el desarrollo del Imperio Incaico. Ubicándose en el sur del Perú, representado como una red de pesca, ¿no? Ahí encontraron muchos vestigios de moluscos, de huesos de pescado. Aquí lo pueden apreciar. Aquí tenemos un detalle. Luego tenemos estos altares de fuego en representación, utilizando el pan de bronce. El rostro de Ruth Shady, con esa alegría, carisma, vida. Dedicada al amor por nuestro Perú. Hola, soy Feli Bandini y he elegido para esta ocasión a 2 artistas nacionales que triunfan en el extranjero o incluso han dejado huellas en otros países. Ellas son Susana Vaca y Eva Young, ambas poseedoras de extraordinarias voces, un talento realmente envidiable de ambas. Son mujeres que han sabido cómo luchar y mantenerse en un mundo tan complicado y tan difícil que es el arte. Mi nombre es Natalia Mancilla, soy artista peruana y resido en la ciudad de Miami desde hace casi 30 años. Yo estoy muy contenta y muy entusiasmada de haber sido invitada a esta gran exposición, Las Guerreras Doradas. Y ha sido algo muy importante en lo personal para mí como artista, porque me ha ayudado a reconectarme con mis raíces peruanas y aprender más de las mujeres importantes que han aportado cada una de ellas algo significante en la historia del Perú. Me inclino generalmente en el arte figurativo, estoy apasionada por el arte figurativo y estoy presentando 2 dibujos. Aquí me encuentro con uno de ellos, se llama Dama del Desierto. Ella es María Roche, fue una arqueóloga que se destacó por sus estudios en las líneas de Nazca. Mi nombre es Nelly Escudero, una es Alicia Maguiña, cantautora sobresaliente con una hermosa voz y que realizó mucha obra en base a la investigación que hizo durante años por todas partes del Perú, la cultura andina y la cultura afroperuana. Es una ilustración digital en donde mezclé un trabajo que yo hice de un video performance en donde le llamo Sentimiento Peruano porque mezclo 2 melodías muy, muy fuertes en los peruanos, que son el tondero y el huayno. Entonces lo que quise hacer es una simbiosis de el performance que yo hice con la música y el baile de Alicia. Entonces yo, aparte de hacer esta ilustración, he hecho un video arte que también se proyectará. La siguiente artista es Tilsa Tuchilla. Hice una obra en grafito, ¿no? Todo en lápiz, porque como su mayor cantidad de fotografías son en blanco y negro, me gustó esa onda del blanco y negro y le puse algunos apliques dorados, ¿no? Tilsa
Destacó por la pintura onírica, ¿no? Surrealista que ella hace. Sus personajes, una iconografía totalmente original, en donde todos son seres mitológicos, con alas, con una sensualidad hermosa, ¿no? Ella destacó mucho en su obra entre los 70 y 80, ella murió el año 84, pero es la única persona, la única artista peruana que ha logrado cotizar su obra en el mercado internacional por $1,000,000. Estoy muy contenta de haber hecho este pequeño homenaje a estas dos grandes artistas. Les agradezco todo el aporte que han hecho a nuestra cultura y a nuestra arte en el Perú. Muchas gracias. Elegí como fuente de inspiración a Miguelina Acosta Cárdenas, quien nació en Moyobamba en 1887. Ella fue la primera abogada litigante del Perú. Además, docente y activista peruana, dedicó gran parte de su vida a la lucha por los derechos de las mujeres, los pueblos amazónicos y la clase obrera. Mi segunda inspiración como mujer dorada fue Yuyu Quilla, quien fue la primera mujer danzante de tijeras del Perú. Su nombre en español significa luna tierna. Con ella empezó una nueva tradición en Andamarca y Ayacucho, y su ejemplo inspiró a otras jóvenes a introducirse en la cosmovisión andina, a realizar un arte que hasta ese momento era de exclusividad de los hombres. Micaela Bastidas, gran heroína del Perú. Asesora, estratega, corajuda y luchadora. Fue nombrada jefa de la rebelión que junto a su marido, José Gabriel gran heroína del Perú, quien era más conocido como Túpac Amaru II, comenzaron la rebelión de Tinta, cansados de los abusos y la explotación que tenían los españoles con nuestros hermanos indígenas. Levantó un escuadrón de mujeres quechuas y aymaras, quienes participaron de las batallas junto a sus hijos y maridos por nuestra patria. Para mí, su espíritu libertario fue indomable, como el sol, el viento y el Ande. Y es por ello que yo la elegí como mi mujer dorada del Bicentenario. Verónica Torocawa. Hola, soy Vania González Tello, artista graduada en Francia. Aquí les presento el retrato de la pintora Elda Di Maglio y aquí el de Santa Rosa de Lima. Quiero felicitar a las organizadoras de la exposición Guerreras Doradas del Bicentenario y poner de realce el valor de la mujer peruana, de su legado, de su valentía, de su sacrificio, de su inteligencia e integridad, de sus valores morales, y pienso que eso hay que rescatarlo, estudiarlo. También las heroínas anónimas que jugaron un importante papel en la formación de nuestra sociedad, y rescatar y mejorar lo que se pueda para poder vivir en un país lleno de paz, viabilidad, fraternidad, y que el Perú sea un Perú lindo. Muchas gracias. Hola, soy Alexandra C. Tomás, artista peruana y resido en Lima. Hace más de 5 años trabajo en el género del argol y para esta exposición Guerreras Doradas del Bicentenario escogí como personaje femenino a Soyla Chavarri del Castillo, más conocida como Ima Sumac, por su exitosa carrera como soprano y ser gran representante de nuestro país internacionalmente. Sobre todo por su peculiar registro vocal de 5 octavas y porque lograba un registro triple de coloratura que permitía imitar el canto de las aves. Hola, mi nombre es Fiorella Artadi, soy artista multidisciplinaria. Estoy muy contenta, muy agradecida por la participación junto a grandes artistas en esta muestra dedicada a las mujeres guerreras doradas del Bicentenario. En este caso he elegido a 2 mujeres. Una de ellas es Carmela Combe. Ella nació en 1898. Fue pionera en ser la primera aviadora mujer y la segunda en obtener una licencia de conducir. Nació en 1898. Y la segunda mujer que elegí fue Clorinda Mato de Turner, nacida en 1852. Fue escritora peruana, precursora del género indigenista.
Así que estoy muy contenta, he aprendido mucho sobre ellas y me siento muy, muy inspirada, porque a pesar de las adversidades de su época como mujeres, lograron grandes, grandes cosas. Así que nada, muy alegre de poder compartir con ustedes esta muestra y espero que la disfruten.